cuentan la historia de un rey que nacerá en la ciudad de Belén, que todo el mundo lo conocerá y que su nombre será Emmanuel. Él vendrá para salvar y el mundo entero hablará de paz, pero lo mandan a crucificar y el tercer día resucitará. Y herido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, la carga de nuestra paz sobre sus hombros, por su llaga fuimos curados. Herido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, la carga de nuestra paz sobre sus hombros, por su llaga fuimos curados. Ya. Clavaste en la cruz y ahora estoy en tu presencia. Porque mi jardín que descuidé lo transformaste tú en una hermosa primavera. Porque todo lo que malgasté, las cosas que yo me perdí, tú me enseñaste que la vida está, que lo mejor es compartir. Porque todo lo que malgasté, las cosas que yo me perdí, tú me enseñaste que la vida está, que lo mejor es compartir. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estoy en tu presencia, porque mi jardín que descuidé lo transformaste tú en una hermosa primavera.